Hablamos con doña Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella. En esta exposición desde Málaga, en el Hotel Intercontinental, que se ha citado a muchas personalidades. Muy buenas noches, María. Muy buenas noches. Pero ¿cómo ha sido hoy toda la ponencia en Marbella? ¿Cuál es el resultado? ¿Con qué te queda? Ah, la verdad es que ha sido un día muy intenso, yo creo muy positivo. Hemos tenido mucha actividad en el stand, en la feria turística por excelencia. Marbella, un destino que su principal industria es el turismo, y por lo tanto hoy pues teníamos una gran carga de trabajo que seguimos mañana, bueno, a lo largo de toda la semana, ¿no? Con un stand, yo creo, muy potente, con el objetivo de dar a conocer lo que ofrece Marbella, la oferta tan complementaria, tan diversa, tan plural que tenemos, un orgullo de ciudad que representamos, y hoy estando también en el acto que por parte del Patronato de la Costa del Sol hace, bueno, con el objetivo también de que Marbella apoye lo que es también una marca consolidada como es Costa del Sol. ¿En qué etapa está el turismo en Marbella? Hemos cerrado el año con muy buenas cifras. Tenemos además, acaba de salir unas conclusiones de una encuesta donde nos sitúa como mejor destino turístico de playa dentro del ámbito de la exclusividad. En un portal de internet nos han posicionado como la marca por excelencia de ese destino de calidad, y por lo tanto cerramos con las perspectivas de que ya que estamos en un país, en España, que las cifras del año 2017 han supuesto que seamos el segundo país del mundo en recibir turistas, yo creo que eso nos hace pues tener una estrategia a medio y largo plazo para afianzar ese turista, ¿no? Para fidelizarlo con el destino, para que sea capaz de ver que si nos visita una vez tiene que repetir, y que si Marbella es un buen destino para visitarlo, también es un buen destino para tener una segunda residencia o incluso para invertir. Yo creo que tenemos que hacer posible tener alianza con esos clientes, con esos turistas que nos visitan. Claro, es un gran objetivo, María Ángeles. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hablamos con Noelia Bendodo, lo hemos visto en Fitur esta mañana. La verdad es que no te deja, no había lugar para ponerte el micro. Ahora lo hacemos en esta ocasión. Buenas noches. Buenas noches, un placer como siempre atenderos, la verdad. ¿Cómo has visto Fitur esta jornada? Bueno, pues con mucha más ebullición que nunca, con mucha más gente, con más actividad empresarial, con más contactos turísticos. La verdad que se nota que se está recuperando el mercado nacional, se nota que con la economía va un poquito mejor. No en vano, 82 millones de turistas han venido a España este año pasado, 2017, de los cuales 12 millones y medio a la Costa del Sol, y por tanto está claro que el turismo sigue siendo nuestra principal industria. ¿Tienes el objetivo para este 2018? Seguir creciendo y consolidar el mercado nacional, que sigan viniendo muchos españoles a la Costa del Sol, y en eso estamos. ¿Cómo crece el turismo en lo que se refiere a la tecnología para fomentar el turismo? Sin duda, hay que estar a la vanguardia, y de alguna manera pues la Costa del Sol está en su estrategia online para de alguna manera cumplir todas las expectativas de los turistas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, vamos llegando todos los invitados esta noche, y es que la verdad es que la noche promete, una noche fantástica, y es que cerramos también con desfile incluido, organizado por doña María José González. Nos vamos a producciones. María José, buenas noches. Hola, buenas noches, Elena, ¿qué tal? Cuéntame un poquito cómo has visto Fitur todo el día, todo lo que vas a tener también para presentar en estos días durante la feria. Bueno, pues la verdad es que Fitur está a tope, es una feria muy interesante para todos los empresarios. Esta noche vamos a presentar una sorpresa en lo de Turismo Costa del Sol, de moda, y mañana haremos la presentación con el Ayuntamiento de Málaga de la pasarela Lario, y seguidamente haremos la presentación con la alcaldesa también de Marbella, Fashion Week Marbella. Vamos a hablar también con el sector mundo de la moda. Tenemos personajes de alto nivel, ¿no?, lo que se refiere a la moda, y también hay que fomentar dentro de lo que es el turismo y dentro de lo que es todo lo que engloba el sector turístico. La moda tiene un papel importante también en este sector. Hombre, la moda tiene un papel muy importante con el turismo, con el sur, y en el sur sobre todo, ¿no?, que tanto se está haciendo por la moda. ¿Qué vamos a ver esta noche? Adelantarme un poquito, que estoy, vamos. No puedo. Algo, Eva, ¿qué vamos a ver? Largos, cortos, adelantamos. Colorido, largos, cortos, el sol, el celeste del cielo, vamos a ver mucho colorido, y vamos a hacer una presentación a través de la moda con el turismo. Bueno, mañana vas a tener también una ponencia en el stand de Marbella. Cuéntanos un poquito en qué lo vas a enfocar. En el stand de Marbella vamos a presentar
representar lo que es la moda de, también a nivel internacional, la Fashion Show de Marbella. Pero primero, a la 1:00 p.m, presentaremos la pasarela Alario con el alcalde Francisco de la Torre y la concejala de Comercio, que es muy importante en este tema, María del Mar Rojo. María del Mar, hoy mañana habrá mucha gente también, ¿no? ¿Quieres adelantar algo de lo...? Bueno, la verdad es que es un sector que ya se ha consolidado muchísimo en nuestra ciudad, en Málaga, y que eventos como la pasarela Alario se han convertido en un referente internacional con diseñadores de alta costura, y nosotros, bueno, pues creemos en la colaboración público-privada y de la mano de los empresarios, pues potenciar el desarrollo económico de nuestra ciudad y la generación de empleo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.